resumen de esta primera etapa, está ganando el Santo. Gol número 1000, anotado por Marco o Mario Bando, en todo caso. Muy bien, Fito, entonces vamos con el resumen. La orden del señor Quinta, el inicio del juego, la iniciativa es de San José. La media distancia, primera intervención de Maguila Arancibia, que se queda con esa pelota. Otra vez Torrico, la descarga hacia adentro y aparece Obando. Borde de área, saca el remate de zurda. Abajo, pegadita contra el palo izquierdo, el esfuerzo de Arancibia no alcanza. La pelota en el fondo del arco y Obando marca el gol número 1000. 1-0, con este gol de Obando ganaba San José. La media distancia y muy cerquita del palo izquierdo, ante el acompañamiento de Vanegas, que iba a buscar esa pelota a ras del piso. Y otra vez Obando en la media distancia, y esa pelota que remece el palo derecho del arco que defiende Arancibia. Zurdazo impecable el de Obando, encontró el espacio y le pegó. Después, centro sobre el primer palo, Saucedo que la va a buscar, la peina y la pelota se va cerquita del travesaño. Se pierde una muy buena oportunidad por el anticipo de Saucedo de poder llegar al segundo San José. Paré en el borde del área, se apresura Áñez y sin embargo no le sale. Ni centro ni remate al arco, la pelota termina en las manos de Arancibia. Remate otra vez y la pelota por arriba del travesaño, esta vez fue Hernández el que encontró el espacio para que esa pelota pase por arriba del travesaño. 1-0 gana San José al término de la primera etapa. Vamos a las estadísticas. 56% la posición.